Hola, chavalote. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenido a Entrevistas Falseadas con Torrente, con dos cojones. ¿Por qué? Porque somos españoles. Esta noche tenemos a César Ferrando aquí con nosotros, entrenador de Albacete Balompié. Y es del Atleti, mi equipo de los amores. Bueno, César, antes de nada, ¿cómo te tomaste tu salida del Atlético de Madrid? Disgustado. Pero has empezado a entrenar ya y eso es la historia. Menuda cara se te quedó, ¿eh? Cuando te echaron. Cara de no pasarlo bien, porque yo creo que fue excesivo, ¿no? Bueno, hablemos ahora del Albacete Balompié. ¿Cómo se tomó la plantilla la noticia de que estamos sin un duro, de que hay crisis económica? El vestuario, tú lo viste después cuando salían en un funeral, ¿no? Pero ¿tanto influyen estas cosas el rendimiento de un equipo? Sí que influyen. Pero entonces es cierto lo que dices, que no hay un duro, vamos. ¿Y te la rayas ahí en la caja fuerte o qué? No es lo que me dicen, es lo que veo. Entonces, ¿dónde se acaban los cuartos? Habrá que buscar debajo de las piedras si es necesario. Bueno, César, para hacer la cosa más distornilleta, ¿te apetece un whiskito? ¿Eh? ¿Echa un whiskito? A ver, guapa. Trae un whisky, hombre. ¡Ay, madre mía! Si tu culo fuera un banco, te metía hasta plazo, fijo. ¡Ay, la hostia! ¡Qué rica está! Bueno, chaval. Entonces, con la situación y tal como están las cosas, ¿has pensado en dimitir o presentar la carta de dimisión o no? No he escrito la carta aún. ¿Y de hacerlo, dónde sería? ¿Dónde le gustaría entrenar? Estamos pendientes de cualquier liga, la argentina, la uruguaya, cualquier liga, la chilena, todo, cualquiera. Bueno, ¿qué le ha parecido la crítica a Percy Contreras? ¿Qué le ha parecido? Yo creo que la gente fue muy desagradable con él, ¿vale? Muy desagradable. Y no se portó bien. Bueno, por lo menos fue educada, fueron cánticos, pero lo demás no, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir que la gente no, solo le cantó y cosas, pero bueno. Pero así, ¿le daría un consejo al actual Consejo de Administración de Albacete? Hombre, pues lo que te estoy diciendo ahora, que más atención a los errores, que los errores nos cuestan muy caro, que no merecemos el castigo que estamos mereciendo y que para salir de ahí tenemos que seguir trabajando, que no valen excusas. Bueno, salute. Hasta la semana que viene. Nos vemos, que queda ahora con Luis Castelo, que nos va a hacer unas pajillas. Pero sin mariconada, ¿eh?